acompañarnos en esta segunda parte del Telediario. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Aquí está Paola Barquet. ¿Cómo te va, Paola? Lista para terminar ya esta semana con una hora más de información. Claro, y con menos calor y con muchas cosas que contarle. Ahí veíamos ya a la columna de la Independencia iluminada con los colores de la diversidad, sumándose a los festejos del mes del orgullo, y que mañana será el punto de partida de la marcha LGBTQ+, que tendrá una nueva edición. Y ahí el ángel, pues, se pinta de colores. Hoy hemos tenido muy padres tomas del dron, ¿verdad? Bueno, siempre tenemos, ¿no? Pero siempre, pero hoy se están luciendo. ¡Qué bárbaro! Ahí están. ¿Quién está en el dron hoy, Luis? Las torres que escudan la entrada de Paseo de la Reforma, ahí está la Torre BBVA, ahí está la Torre Reforma, la nueva torre donde está el Ritz-Carlton. Sí. Y bueno, los edificios de esta gran ciudad de México. Gracias, Alejandro Vargas, con esas tomas de dron. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través del canal 235 de Sky y a quienes ya nos ven en Estados Unidos a través del canal Multimedios USA. Iniciamos, Paola, con la información. Arrancamos y